En detalle todo lo que dejó el superclásico del fútbol chileno, pero queremos comenzar con una gran noticia de esta jornada. Bueno, y después de una nueva derrota de la Universidad de Chile, los laicos tienen que tener muy presente otros compromisos, tienen que mirar lo que ocurre con otros equipos que están peleando también en la parte. Bueno, la Católica juega increíble, la dirigencia hace un trabajo excepcional también, la UC puede ser campeón ante Colo-Colo en dos fechas más, si es que Palestino de los 6 puntos que le quedan en estas dos fechas suma 4. Les había prometido información del Superclásico, una cámara especial para que ustedes no se pierdan detalle de la jornada gloriosa de Esteban Paredes, lo que hunde aún más en la tabla de posiciones a la Universidad de Chile. Con esta nota despedimos el bloque deportivo. Buenas noches.